Ciudad de México, el PRI en el Senado aseguró que la acción de inconstitucionalidad que promovió contra la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se encuentra orientada a preservar la autonomía de los poderes. La acción de inconstitucionalidad no está motivada por el tema salarial, sino por la necesidad de preservar la autonomía de cada poder, lo cual es indispensable para la democracia, planteó la bancada del PRI en el Senado de la República. El GPPRI no está en contra de la austeridad, ni de la eliminación de privilegios. Pero se opone a una ley que pretende poner a un poder por encima de los otros dos. La acción de inconstitucionalidad en la ley de https://t.co/revic4lenox/senado-pri/PRI, 8 de diciembre de 2018. A través de un comunicado, los senadores tricolores recordaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también promovió una acción de inconstitucionalidad contra el ordenamiento, por considerarlo violatorio de la Constitución. La bancada afirmó que con la decisión que adoptó la Suprema Corte de Justicia de suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se confirma que los argumentos, cuando son apegados a derecho, superan a cualquier mayoría legislativa, en esta nota.